Bueno, muchachos, esta es la última ronda de ejercicios dentro del tema de algoritmo de la división y las funciones piso y techo dentro de la asignatura de matemática discreta. Y pues vamos a aplicar en este primer ejercicio de esta última ronda la función piso y la función techo para estos los siguientes números reales. Entonces, vamos a tomar el inciso A. Y nosotros queremos la función piso de x, pero en lugar de x, ahora nuestro valor es 37.999. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un número entero que sea menor que este de aquí y que sea el más grande posible. Es decir, buscamos un número entero que, un número entero n, tal que n sea menor o igual que 37.999, pero que ya el siguiente, o sea, n más 1, sea mayor que este número. Entonces, no es difícil aquí observar de que esto es básicamente 37. 37 es un número entero menor que este, pero el siguiente que es 38 ya se pasa. Entonces, la función piso de 37.999 es 37. En cambio, la función techo de 37.999, estamos buscando algo similar, pero en la otra vía. Estamos buscando un entero n, de tal manera que n sea mayor o igual que el número 37.999, pero que el anterior a él ya sea un número menor que 37.999. Entonces, es una idea muy similar, solo que aquí buscamos un entero que sea menor, de tal manera que el siguiente ya no sea menor, es decir, que sea mayor o igual. Y aquí buscamos un número que sea mayor o igual que nos interesa, pero que sea el más pequeño posible. Tanto así que el anterior o el antecesor de este n, que es n menos 1, ya sea un número más pequeño que 37.99. Esto es básicamente el mayor entero que es menor o igual que este número, y este es el menor entero que es mayor o igual que este número de aquí. Entonces, en este caso, nos va a quedar 38, porque es un entero que es mayor que este, pero el anterior, que es 37, ya es más pequeño. Entonces, si este número de aquí no es un entero, básicamente consiste en los dos tipos de redondeo que hay, en el redondeo hacia abajo y el redondeo hacia arriba. Si el número no es entero, básicamente lo podemos entender así. Esta función piso me lo redondea hacia abajo, sin importar el número decimal que tenga, me lo redondea hacia abajo, y la función techo hacia arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo con la función b, perdón, con el inciso b. Y ahora queremos la función piso de negativo 14.001. Entonces aquí de nuevo queremos un entero n que sea menor que negativo 14.001, de tal manera que el siguiente n, o sea n más 1, ya no sea menor, sino que es mayor. En este caso, pues, nos va a quedar negativo 15, puesto que según el orden de la recta numérica, el negativo que está a la izquierda el entero negativo que está a la izquierda de menos 14.001 tiene que ser negativo 15. Entonces, siempre lo que es lo mejor que se puede hacer para identificar cuál es la función piso o la función techo de un número negativo es ubicarlo en una recta real para saber o para tener más claro que lo de la izquierda es el menor entero y el de la derecha es el mayor entero. Hicimos una discusión parecida a esa en el video explicativo de estas funciones. Entonces, y ahora la función techo de negativo 14.001, buscamos un entero, n, tal que negativo 14.001 sea menor que ese n, menor o igual, pero que el anterior, o sea n menos 1, ya no sea menor que este, sino que ese número tiene que ser más pequeño que este. Y bueno, entonces esto sería negativo 14.
Si se ubica en una recta numérica, pues aquí estaría negativo 15, por aquí negativo 14 y por aquí estaría nuestro x. Entonces el menor, la función piso sería el entero de la izquierda más cercano, o sea, negativo 15, y la función techo es el entero de la derecha más cercano, o sea, negativo 14. Y bueno, ahora solamente vamos a revisar el último caso en el que pues es un entero, que es el inciso C. Entonces, la función piso de negativo 12 no va a ser negativo 13, puesto que estamos buscando un entero n que sea menor o igual que negativo 12 y el siguiente ya sea mayor. Entonces, veamos que aquí tiene que ser exactamente igual a negativo 12, porque si yo aquí pusiese negativo 13, entonces esta parte de aquí no sí si se cumpliría, ya que negativo 13 es menor o igual que negativo 12, pero este número de aquí, que sería negativo 12, ya no sería menor que este negativo 12 de acá. Me quedaría, si yo pongo n igual a negativo 13, me queda negativo 12 menor que negativo 12. Y eso no es correcto. Entonces, negativo 13 no puede ser, negativo 11 tampoco, porque negativo 11 no cumpliría esta parte de la izquierda. Tendría yo negativo 11 menor o igual que negativo 12 y eso es falso, porque en la recta numérica pues negativo 11 está a la derecha. Así que tiene que ser negativo 12. Ahora la función techo de negativo 12 también va a ser negativo 12. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos buscando un entero n que sea mayor o igual que negativo 12. De tal manera que el anterior, o sea, n menos 1, sea menor estrictamente que negativo 12. Entonces aquí no podremos colocar negativo 11 porque aunque el lado derecho se cumple, menos 12, menor o igual que negativo 11, eso está bien, pero si yo pongo n igual a menos 11, aquí quedaría negativo 12 menor que negativo 12. Y eso es falso, así que no podría ir negativo 11. El número que debe de ir es negativo 12. Entonces, la enseñanza de este último inciso es que si el número es entero, entonces estas funciones piso y techo no les hacen, no les hacen absolutamente nada. Esto tiene que ver con la noción esta que les comenté del redondeo. Si ustedes tienen un número entero, si ustedes le aplican cualquier tipo de redondeo, eso siempre va a quedar el mismo número, porque ya está redondeado, por decirlo así. La técnica del redondeo no es tan efectiva cuando el número es negativo como el de inciso B, porque nuestra noción de redondeo hacia abajo sería aquí colocar negativo 14. Entonces, cuando el número es negativo es preferible y ubicarlo en una tabla, en una recta numérica, perdón, y si todavía tenemos duda de cómo sería el resultado. Ok, ahora vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios un poco más. Y demandantes, y primero pues vamos a determinar quién sería la función techo de un número entero sumándole un medio. Ya hicimos un ejercicio parecido en el video explicativo de la función piso y la función techo, en el cual estábamos comprobando el valor de la función piso de esta expresión. Pero ahora nos interesa la función techo. Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros queremos un n que pertenece a los enteros, tal que si k pertenece a los enteros, como dice nuestra hipótesis, entonces, n n es mayor o igual que k más un medio y que esto sea mayor que n menos 1. Es decir, queremos un entero que sea mayor o igual que esta expresión de aquí.
Entonces, ¿cómo podemos dar como una idea para resolver este ejercicio? Primero, una forma es venir y decir, bueno, si yo pongo aquí, me imagino un entero, por ejemplo, 2, y le agrego un medio, el número que me va a quedar es 2.5, ¿verdad? O sea que si yo aplico la función techo, esto me va a quedar 3. O sea que es como que yo tuviera K más 1. Para terminar de ver esto, si ahora decimos que K es 20, 20 más un medio es 20.5, la función techo me daría 21, que es 1 más que el valor K. Y si le pongo K igual a negativo 4, entonces si le pongo, si le sumo negativo, un medio, esto me va a quedar. No negativo 4 más 0.5, sino que nos va a quedar negativo 3.5. Y la función techo de este negativo me va a dejar negativo 3, que es k, que es negativo 4, más 1. Así que prácticamente ya podemos ir sacando una posible deducción de que ese n que estamos buscando muy probablemente sea k más 1. Porque aquí en este caso, K era igual a 2 y el resultado me dio 3. Aquí en este caso, K era igual a 20, el resultado me dio 21. Y aquí K era igual a negativo 4 y el resultado me da negativo 3. En los tres casos que nos dimos así, parece ser de que es K más 1 la respuesta. Lo que falta es comprobarlo. Entonces vamos a ver. Notemos que claramente, K más un medio es menor o igual que K más 1. Eso es claro. Tengo el mismo K. Aquí le estoy sumando 0.5 y aquí le estoy sumando 1. Entonces, ¿quién tiene que ser mayor? Este de aquí. Y además, y aquí voy a hacer una especie de truco solamente para dejarlo aún más evidente. K resulta ser igual convenientemente a K más 1 menos 1. Y esto es menor que K más un medio. ¿Por qué esto es menor que K? Bueno, simple y sencillamente porque todo esto de aquí es igual a K. Y K es menor que K sumándole algo positivo. Entonces, tenemos que de estos dos, tenemos que K más 1 menos 1 es menor que K más un medio. Y esto es menor o igual que K más 1. Y ¿cómo era el n que buscábamos? Buscábamos un n que me cumpliera que K más un medio es menor o igual que ese n. Eso tenemos algo parecido aquí. K más un medio es mayor o igual que un entero. Y K más un medio es mayor que ese entero que pusimos al principio, menos 1. O sea, K más 1 menos 1, que eso es igual a K. Que fue lo que probamos aquí. O sea que con esto ya hemos comprobado que así podemos concluir en la función techo de K más un medio es igual a K más 1. Y ahí ya lo tenemos. Ok, ahora vamos a desarrollar este ejercicio, el cual nos pide demostrar que la función piso de n tercios es igual a una de estas cantidades dependiendo del residuo que deje n al dividirlo por 3. Entonces, ya automáticamente, por la misma forma en la que está planteado el ejercicio, nosotros tenemos por seguro que aquí lo que vamos a desarrollar es una demostración por casos.
Entonces empecemos diciendo que sea n un entero fijo pero arbitrario, y pues se tiene tres casos para n. Esos tres casos provienen de hacer la división o de hacer el algoritmo de la división con n y 3. Entonces podemos escribir a n como 3q más r, donde r es igual a, donde r puede ser igual a 0, puede ser igual a 1, puede ser igual a 2. Lo único que tiene que cumplir es que sea menor que nuestro divisor, que en este caso es 3. Ok, entonces recuerden que esta parte en rojo no es en esencia parte de la demostración, es más que todo una justificación, una explicación de clase. Y bueno, ahora aquí empezamos la división en casos. Caso 1. R es igual a 0, pero como técnicamente esto no es parte de la demostración, entonces, ¿cómo puedo escribir este R? Resulta que ese residuo de ahí, tenemos una notación para escribirlo, y dijimos que ese R se puede escribir como N módulo el divisor, que es 3. Entonces, este residuo, que sea 0, es el caso 1. Ok, ahora vamos a ver. En este caso, entonces, pues existe Q, que pertenece a los enteros, tal que n es igual a 3 por Q. Ok, ahora, ¿qué es lo que queríamos probar? Que en este caso, la función piso de n dividido entre 3 es n dividido entre 3. Ok, entonces, ¿de aquí qué se tiene? N entre 3 es igual a Q. Por lo que n entre 3 es un entero. ¿Y qué le hace la función piso a los enteros? Pues absolutamente nada. Ya es un entero, así que lo deja tal como está. Ya tenemos el primer caso. En el primer caso, lo único que había que probar es que la función piso de n dividido entre 3 es n dividido entre 3. Y pues, como esto es un entero, en este caso, pues ya lo hemos probado. Ahora vamos a hacer el caso número 2, en el cual el residuo ahora es igual a 1. Entonces, nuestro residuo en el módulo 3 es 1. Y después recuerden que los casos son básicamente un esquema de lo que hay que ir haciendo. Casi todos se van a repetir con la misma idea. Entonces, existe un Q entero, tal que n es igual a 3 por Q más 1. Ok, ahora necesitamos la función piso de n entre 3. Entonces vamos a ver. Hay varias formas de cómo hacer esto. Yo creo que la ideal es que hagamos lo siguiente. Podemos nosotros dividir esta ecuación entre 3, tal como lo podemos hacer de álgebra. Entonces, luego, n entre 3, que es lo que nos interesa, es igual a 3q entre 3, o sea, q, más 1 entre 3, que es un tercio. Por lo que la función piso de n entre 3, por simple hecho de que son iguales, esto sería igual a q más un tercio.
Y ahora tenemos que utilizar todo lo que hemos, bueno, no todo, pero buena parte de lo que hemos aprendido a lo largo de esta función. Entonces, Q es un entero. Y nosotros tenemos un teorema que me dice que si yo sumo un entero con un número real y lo evalúo en la función piso, entonces esto me va a sacar el entero y me va a dejar solo la función piso de el número real. Por si no lo recuerdan, en sí lo que el teorema que estoy utilizando es el que decía que x más un entero m evaluado en la función piso es la función piso de x más m, es decir, que este entero sale, por decirlo así, de la función piso. Y bueno, ahora, ¿cuánto es la función piso de un tercio? Un tercio, sabemos que es 0.3333 y sigue así infinitamente. Y pues entonces la función piso sería 0. Sé que esto es Q. La función piso de n entre 3 es Q. Y como no me interesa tenerlo en términos de Q, me interesa tenerlo en términos de n, puedo yo despejarlo de esta ecuación de aquí. Si despejamos para Q, nos queda que es n menos 1 entre 3. ¿Qué era lo que queríamos probar en este caso? Veamos. Si sucede este caso, este es el valor de la función piso de n entre 3. Ahora vamos al caso 3. Este es el último en el que el residuo en el módulo 3 es igual a 2. Entonces existe Q. Entero. Tal que n es igual a 3 por Q más 2. Luego, vamos a aplicar la misma idea que en el anterior. N entre 3 es igual a Q más 2 tercios. Misma idea. Por lo que n entre 3, evaluado en la función piso, es igual a la función piso de Q más 2 tercios. Aquí aplicamos el mismo teorema, ya dado que Q es un entero, entonces el entero puede salir y me queda la función piso de 2 tercios. Este es 0.666666 y así infinitamente, por lo cual la función piso va a ser 0 y me queda de nuevo solo Q. Pero en este caso Q tiene un valor distinto porque estoy en otro caso. Y ahora Q, si lo despejo de aquí, es n menos 2 entre 3. Por lo cual ya hemos terminado. Puesto que teníamos los tres casos, y los tres casos obtuvimos el valor de esta función que corresponde con lo que nos pedía el problema. El problema nos pedía demostrar que la función piso de n entre 3 resulta ser igual a cada una de estas cosas en cada uno de estos casos. Y eso fue exactamente lo que nosotros probamos. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos a desarrollar este par de ejercicios. En este nos pide demostrar o refutar que para cada par de números reales se cumplen estas dos igualdades de aquí. En este, la función techo de x por y es el producto de las funciones techo. Y la función techo de x por y es igual a la función techo de x por la función piso de y. Entonces aquí tenemos que ingeniárnosla para ver cómo hacer esta demostración. De repente podríamos dar con un contraejemplo que refute esto a partir de pensarlo ligeramente un momento. Entonces, recordemos que esta función techo se queda exactamente igual cuando son números enteros. O sea que si x y y son números enteros, esto siempre se cumple. Ok. Ahora vamos a ver.
¿Qué pasa si yo tengo que uno va a ser un entero, pero el otro es una fracción? De tal manera que el producto de este me dé un entero. Esa va a ser la clave aquí. Buscar que este producto nos dé un número entero y luego ver si eso se sigue cumpliendo acá. Vamos a probar esa idea para ver si así el problema nos habla un poco más de sí y podemos ver qué esconde. Entonces, producto de dos números reales que nos dé un entero. Agarramos lo más sencillo. Obviamente, x y y iguales a 1 no tiene sentido porque en este caso ambas serían enteros. Buscamos que uno, que por lo menos uno de los dos no sea un entero. Entonces, ¿qué tal si tomamos x igual a 2 y y igual a 1? Perdón, y igual a 1 medio. En este caso, x por y nos da un número entero. Y vamos a ver qué sucede aquí al lado derecho. Entonces, la función piso de x por y sería igual a la función piso de 2 por 1 medio, o sea, 1, que es igual a 1. Porque es un entero, no le afecta. Ahora la función piso de x, perdón, la función techo de x por la función techo de y, aquí es donde viene lo interesante. Aquí sería la función techo de 2 por la función techo de 1 medio. La función techo de 2, pues queda 2 porque es un número entero, y la función techo de 1 medio nos queda 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos dos en teoría debían ser iguales y con este ejemplo que me di ya no se cumple. ¿Qué significa esto de aquí? Además de ser un ejemplo particular para valor de x y y, resulta ser un contraejemplo. Por tanto, el enunciado o la proposición es falsa. Y ella está refutado. Ok, aquí el único problema hubiese sido en que de repente nosotros buscamos algún contraejemplo y qué tal que hubiese sido, que sí hubiese sido verdadero. Ahí estaríamos en graves problemas porque no podría ajustarnos la cantidad de ejemplos para demostrarlo, porque al final de cuentas hay infinitos números reales. Entonces, si de repente los casos que hubiésemos probado, todos, por más extraños que sean, se hubiesen cumplido, entonces lo más seguro es que hubiese que buscar una demostración en lugar de refutarlo. Entonces, esa es una especie de idea que puede llegar a servirles. Entonces, esta fue la solución. Ahora vamos a hacer el de la derecha y vamos a demostrar o refutar que para cada par de números reales esto se cumple. Entonces vamos a seguir una idea de solución muy similar a la anterior. Vamos a dar un par de ejemplos para ver si se sigue cumpliendo o si definitivamente encontramos con damos con el contraejemplo de manera sencilla. Bueno, aparentemente esta estrategia de buscar que el producto de dos números reales nos dé un número entero muy probablemente sea una muy buena idea en este caso también. Entonces, de hecho, incluso podríamos probar la misma. A ver qué sucede. Tomamos el mismo contraejemplo. Y es usual en matemáticas que cuando uno tiene ideas similares, como por ejemplo, a alguien puede haberse le ocurrido, bueno, tal vez este producto de aquí, bajo la función techo, se separe de esta manera. Se encontró un contraejemplo. Entonces la persona vino y dijo, bueno, vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué tal si lo expresamos de esta manera? Entonces la primera idea es, usemos el mismo contraejemplo del anterior. Tiene que poder superarlo, si no, pues entonces, ¿para qué seguir dándole más pensamiento? Entonces tomemos y igual a 1, perdón, x igual a 2 y y igual a 1 medio. Entonces la función techo de x por y es la función techo de 1, que es igual a 1. Y la función techo de x, que sería la función techo de 2, por la función piso de y,
Esto nos va a dar igual a, vamos a ver, función techo de 2, función piso de 1 medio. Esto sería 2 por, y la función piso de 1 medio, como es 0.5, pues es 0. O sea que aquí tendríamos que 1 sería igual a 0, lo cual es falso, así que ni siquiera pasó el contraejemplo que encontramos anteriormente. Esto es otro, es de nuevo el mismo contraejemplo para otro enunciado. Entonces la conclusión es la misma. Por tanto, el enunciado es falso. Ahora, quizás aquí el reto que podría plantearles a ustedes es, ¿será que es posible que haya alguna forma de hacer que la función techo de un producto se exprese de alguna manera? Hay que analizarlo bien a detalle. Vean que de plano pienso yo que esta no podría haber sido una forma de cómo expresarlo, porque si yo intercambio X con Y, aquí tendría el mismo resultado, pero aquí obtendría valores diferentes. Entonces desde ahí ya me daba una mala espina ahí. Pienso yo que combinar función piso y techo quizás no era lo adecuado, aunque quizás hay alguna manera en la que sí. Solo habría que darle un poco más de pensamiento, porque no nos dio. No sé. Tal vez, no estoy seguro, y se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo prueben, que hagan este mismo contraejemplo a ver si sale. Pero, ¿qué tal si la función techo de x por y se puede escribir como el producto de las funciones techo más el producto de las funciones suelo? Entre 2. Por poner un número. Entonces, puede ser. Ahí los dejo a ustedes que intenten probar este contraejemplo, que creo que este contraejemplo no les va a dar, o sea, este contraejemplo, o mejor dicho, este enunciado sí va a superar este contraejemplo, porque aquí voy a tener 2, aquí voy a tener 0, esto me va a quedar 1. Sí, este contraejemplo sí lo cumple, o sea, es decir que este ejemplo que me doy aquí no sería un contraejemplo para esta, pero quizás ustedes pueden encontrar otro. Yo se los dejo ahí para que ustedes lo prueben. Y si resulta que esta hipótesis que tengo yo, esta conjetura, se llama en matemática, cuando tenemos una idea de algo, pero no se ha demostrado, es simplemente una conjetura, esta conjetura que planteo yo aquí, tal vez sea cierta y ustedes la pueden demostrar. Entonces, lo dejo ahí para el análisis. Entonces, bueno, vamos a desarrollar ahora el último ejercicio de esta sesión de ejercicios. Vamos a demostrar que para todo entero n que sea impar, n al cuadrado entre 4, la función techo es n al cuadrado más 3 entre 4. La idea seguramente vaya a ser muy parecida a la que hicimos con la función piso de n dividido entre 3. Pero ahora es con n al cuadrado dividido entre 4 y es la función techo. Entonces, vamos a ver. Ok, desde el momento que estamos haciendo una división entre 4, tendremos que pensar sí o sí en módulo 4. Es nuestra única opción aquí. Porque, bueno, de hecho, probemos. No perdemos nada con probar. Sea n entero, impar, fijo pero arbitrario. Entonces, si es impar, existe Q que pertenece a los enteros, tal que n es igual a 2 por Q más 1. Luego, n al cuadrado resulta ser igual a, ok,
Vamos a ver, sería. No, sería 2q al cuadrado, y ya de un solo voy a hacer el producto notable. 4q cuadrado más 4q más 1. Entonces, si divido entre 4, n cuadrado entre 4 resulta ser igual a aq cuadrado más q más 1 cuarto. Ok. Bueno. Ahora, sea k igual a q cuadrado más q. Solo para tomar eso y ponerlo en una sola variable. Todo esto lo voy a llamar k. Vemos que k pertenece a los enteros. Porque es q cuadrado, que es un entero, más q, otro entero. Ok, entonces, n al cuadrado entre 4 resulta ser igual a k más 1 cuarto. Entonces la función techo de n al cuadrado entre 4 es igual a la función techo de k más 1 cuarto. Ok, aquí tenemos un pequeño problema, y es que nosotros no tenemos un teorema como el de la función piso. No lo hemos demostrado en clase, así que no podríamos utilizarlo tan libremente. De decir que x más un número real x más un entero m en función techo es igual a la función techo de x más m. Tenemos el teorema de la función piso, pero no de la función techo. Así que no podremos utilizarlo aquí. Pero podría darnos una idea. Ya que si esto se cumpliese, entonces k más 1 cuarto en función techo sería igual a la función techo de 1 cuarto, que es el número real, más k, que es un número entero. O sea, y la función techo de 1 cuarto es 1, o sea que tendría k más 1. Entonces, lo que podemos probar a hacer aquí es nosotros venir y escribir esto como k más 1. Pero tenemos que demostrarlo. Entonces, vamos a demostrarlo exactamente igual como hicimos con el ejercicio de k más 1 medio. De hecho, la idea es exactamente igual. Notemos que k más 1 cuarto es menor o igual que k más 1. Por la misma razón. Y k, que es igual a k más 1 más menos 1, es menor que k más 1 cuarto. Entonces, k más 1 menos 1 es menor que k más 1 cuarto y es menor o igual que k más 1. Por lo que la función techo de k más 1 cuarto resulta ser igual a k más 1. Porque en la función techo el que nosotros tomamos es el de la derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Y es que entonces la función techo de n al cuadrado entre 4 es igual a k, que ya no me interesa tenerlo como acá, así que lo voy a escribir como lo tenía antes. Q cuadrado más Q más 1. Ok, esto todavía lo podemos escribir mejor de esta manera. Q por Q más 1, todo esto más 1. Así que ahora lo que resta es ver quién es Q. Q nosotros lo despejamos de acá arriba, de la forma en la que escribimos n, como 2 por q más 1. Entonces, como q es igual a n menos 1 entre 2,
Entonces, la función techo de n al cuadrado entre 4 es igual a n menos 1 entre 2, que es q. Luego n menos 1 entre 2 más 1. Más 1 aquí. Y a partir de aquí es más que todo un proceso de simplificación. Entonces, esto es n menos 1 entre 2 por, y haciendo esta suma de fracciones nos queda n más 1 entre 2. Ahora, haciendo este producto es n cuadrado menos 1 entre 4 más 1. Y haciendo esta suma de fracciones nos va a quedar n cuadrado más 3 entre 4. Permítanme. Esto es igual a n al cuadrado más 3 entre 4. Y ahí está. Ya hemos probado lo que nos pedían. Entonces, este fue un poquito más exigente, puesto que puedo hacer un poquito más de trabajo, pero si ven, todas las ideas se basan en cosas que hemos estado utilizando y aprendiendo. Algoritmo de la división. Y esto es manipulación algebraica. Luego, esta misma técnica que vimos en en los anteriores ejercicios. Luego, probar que la función techo de K más un cuarto es igual a K más 1. Eso también lo hicimos incluso hoy. Y luego aplicar todo esto junto, hacer manipulaciones algebraicas para llegar a nuestra conclusión. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la sesión de ejercicios y vamos a ver en la siguiente clase que tengamos de manera simultánea, de manera sincrónica, para que para que ustedes, mejor dicho, me puedan preguntar acerca de estos ejercicios en caso de que quede alguna duda.